Oi, boa tarde. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Catarina de Sene y les traigo el pronóstico del tiempo aquí en TVC, Televisión Contigo. Y ahora vamos con la información para Baja California, noroeste, norte y noreste. Continuará registrándose ambiente muy caluroso con temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius en el estado de Sonora, Sinaloa y también en Baja California Sur, así como temperaturas de entre los 35 a 40 grados Celsius en Tamaulipas, en Nuevo León y también en el estado de Chihuahua y también en Baja California. Y asimismo se mantiene potencial de lluvias por la tarde en el estado de Sinaloa, también en el estado de Chihuahua, en Durango y también para San Luis Potosí, Nuevo León y para Tamaulipas. Y ahora vamos a checar las temperaturas para que tomen sus debidas precauciones. Cielo parcialmente nublado, las máximas oscilando entre los 24 y 33 y las mínimas oscilando entre los 15 y los 21. En Tijuana el ambiente un poquito más fresco durante la noche con una mínima de apenas 15 grados, así que salgan con su chamarra. En el resto de la región el ambiente va a estar templado en la noche. En el noroeste también ambiente templado en la noche y la mañana y caluroso durante el día con máximas que oscilarán entre los 31 y los 34. Sube un poquito la temperatura, recuerden el bloqueador solar. También en el norte del país, cielo parcialmente nublado. Tenemos ambiente caluroso durante el día con máximas que oscilarán entre los 31 y 33. Y en esta región tenemos una noche un poquito más fresca con mínimas que oscilarán entre los 12 y los 15 grados Celsius. Recuerden de su chamarra. Y aquí en el norte también cielo parcialmente nublado. El ambiente caluroso durante el día y fresco en la noche con máximas que llegarán a los 31 y las mínimas oscilando entre los 15 y los 16. Y en el noreste del país, cielo parcialmente nublado y las máximas llegarán a los 32 y las mínimas oscilarán entre los 19 y los 20 grados Celsius. Y este fue el reporte del tiempo. Recuerden, haga frío o calor, tengan siempre buen humor. Hasta la próxima.